Hola, soy Hugo Pesquera de Escuela Procan y en un minuto quiero explicaros qué pautas tenéis que seguir y qué referencias tomar para poder realizar el corte de la campana en las patas y que os quede perfecto siempre. Tenemos por un lado la pata, tendríamos el pie y tendríamos la almohadilla. Bien, esto sería la pata, el hueso. Por aquí tendríamos el pelo de la pata. Bueno, pues cuando nosotros tenemos, a coger para ver en otro color, la unión de la pata y el pie, tendríamos un punto. Este punto nos sirve de referencia para tirar una línea horizontal. Esta línea horizontal, el punto que cruza con la vertical por detrás, nos servirá de referencia para tirar un corte recto a buscar la almohadilla por detrás. De la almohadilla por detrás, tiramos recto con una tijera recta y vamos a buscar ya en redondo, quedando la almohadilla por debajo, a buscar el punto que cruza la horizontal por la parte de delante de la pata. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, veremos luego, que hay perros que tienen campanas más grandes, más pequeñas. Vale, pues ¿en qué influye? ¿Por qué hay patas que tienen una campana más grande? Porque el pelo de la pata por detrás puede encontrarse más atrás todavía, ¿vale? Por ejemplo, un Scottish Terrier, un Cocker americano. ¿Por qué la campana es más grande? Porque el punto que une la horizontal con el pelo de atrás está, ¿veis?, más atrás. Y cuando nosotros tiramos la línea recta a buscar la almohadilla, vemos que la campana que se ha formado es una campana mucho más amplia y el efecto visual es distinto, pero lo que es el concepto y la forma de realizarlo es exactamente la misma.